Ya hicimos lo propio en la Junta de Coordinación Política, lo que corresponde al ejercicio fiscal 2018, lo ya presupuestado, ya tomamos el acuerdo en la Junta de Coordinación Política, órgano que analiza administrativamente el tema del Congreso. Vamos a regresar el dinero a finanzas, tanto una represupuestación, disminución de presupuestos, se regresa a finanzas para no utilizarlo, siendo congruentes. Y este jueves vamos a votar para que por ley se elimine la partida de gestión institucional y además se prohíba también cualquier tipo de apoyo que no sea el salario del diputado para el diputado. O sea, que el diputado no pueda tener ningún otro tipo de ingreso que no sea su salario, el ya estipulado actualmente. Entonces se va a votar el jueves. Te repito, esto creo que es un gran avance pues, para tener un Congreso más sano, un Congreso menos polémico, una institución fortalecida, por supuesto, y además dejando muy en claro las funciones de los diputados. Los diputados estamos para legislar, para crear y modificar leyes y punto.